TV.mx presenta Locas Enamoradas. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas donde la mujer no tiene censura. ¿Y qué tiene que hacer un brazo en mi cámara? ¿Cómo está mi justiciera? Estoy bailando. ¿Está, ¿Está bailando? Disfrutando de la vida, sintiendo cómo mis brazos y mi cuerpo se deslizan en el movimiento. Oiga, sí es cierto, no hay nada más relajador, terapéutica, eh, terapéutico y, y, este, y que me pueda hacer más feliz en el mundo que bailar. De verdad, a mí me encanta bailar. A cada rato pongo música en mi casa o en... O en donde sea, y me pongo a bailar. Es que elimínate lo, mucho. lo que te comentaba antes, toda una serie de energías que puede haber por, por situaciones que nos toca la vida, y en ese momento liberas, relajas, y realmente todo eso lo alejas. Afloja el cuerpo. Afloja. Bueno, yo lo aflojo a cada rato, ¿verdad? En la bailada, en la, bueno, en la bueno, bailada. sí. Yo, yo lo aflojo de las dos maneras, lo aflojo en la bailada y, y en otras cosas. En pero otras bueno, cosas. Bueno, bueno, primero hay que bailar para relajarse Ay, y sí. después aflojar. <laughs> Oigan, ¿Eh? y pues yo hablando de baile, y to, de que es una terapia maravillosa, por lo menos para mí, y creo que para muchas personas, porque si no, no existirían todos estos, este... Discotecas, antros y demás para que la gente vaya a bailar y se desahogue y tal. Este, yo quiero presentarles. Estoy muy, de verdad muy contenta porque tengo una buena amiga, gran bailarina y una persona maravillosa. Bienvenida, Carlita. ¿Cómo Muchas gracias. estás? Gracias. Hola, Carlota. ¿Cómo está sí, usted, gracias, mi querida bien, bailarina? Gracias por invitarme. Qué gusto de verla. <laughs> no, aquí, gracias a ¿sí? ti porque sí. este, de verdad es una mujer que admiro mucho porque es una, como les dije, es una gran bailarina pero sobre todo es una mujer con un corazón maravilloso que hace cosas increíbles por medio de la danza y por medio de ella también, por supuesto. Sí, así ¿no? es. Este, Bienvenida. Este, Gracias. Uh -huh. Una bien. vez más. <laughs> una vez más. Y a ver, Carla, hablando de la danza, ¿qué nos puedes decir respecto a la danza, como estábamos hablando ahorita, como terapia? Mira, para mí la danza es vida. Y si es vida, entonces es terapia. ¿Cuándo empiezas en el, en el tema de la danza? ¿A qué edad empecé? ¿A qué edad? Ajá. Yo, bueno, yo bailaba desde chiquita. A los tres años me le subía a mi mamá en la iglesia. <risa> <risa> Aventaba la ropa, mi mamá se tapaba los ojos y le decía a mi papá, sube tú por ella. Eh, ¿es en ¿En serio? la iglesia, es real. ¿Es en serio? Es en serio. Pero que con la música de la iglesia. No, lo que pasa es que, que subí escuché. al escenario. Claro. Se mis hijos, al... a, 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 mis, a mis hijos les dices, <laughs> siempre te dicen. O sea, mi hija me dice, ma, cuando voy a, a misa, siento que de pronto va a salir la bella y la bestia. Y <laughs> mi mamá, carajo. <laughs> ¿Qué Es eso, ¿no? <laughs> siempre estamos viendo escenario. Sí. ¿Es en serio? Desde chiquita empecé. Pero era gimnasta olímpica. Okay. A los 12 años tuve una lesión, era preselección nacional. Ajá. Y tuve una lesión en el tendón de Aquiles y me mandaron ballet para rehabilitar claro, claro, el tendón. Claro. Y me encantó. O, me, me gustó mucho. O más sea, que no habías gimnasta. hecho ballet antes. No. Había, después de... Claro. A el los 13 empecé. A los 13 empecé con el ballet, con el tendón de Aquiles pues sí, despedazado, lo querían operar. Qué bueno que lo pudiste restablecer. Sí, porque nunca me da que... la... Es un pero, tema que a veces no se restablece más. ¿sí? Claro. Pero, pero, este, qué padre. Digo que ya tenías este entrenamiento físico que te lo da la gimnasia, la sí. fuerza, por ejemplo. Sí. Porque, aunque no lo crean y aunque ustedes vean a las bailarinas flaquitas y menuditas y tal, la fuerza de una bailarina es impresionante. Sí. O sea, la fuerza muscular. Somos atletas de alto rendimiento, sí, de hecho. Somos atletas sí, de alto rendimiento. La fuerza rendimiento. muscular y, y como dices, el, 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 este, el aguante y todo de una bailarina. Yo bailé muchos años ballet y de verdad, sí. o sea, de pronto tuve relación con bailarines profesionales eh, rusos y tal, y es impresionante, a pesar de verlas tan lindas, menuditas y tal. O sea, si sí te tiran sí. una patada y si sí te, te tuman, ¿eh? Sí te Sí, sí, y este, han habido técnicas en los últimos tiempos que han ido cambiando muchas cosas, por ejemplo, ¿no? Este, eh, la bailarina hace muchos años no trabajaba cosas de fuerza con sus manos y no. con sus brazos. Entonces, bueno, las veías muy monas y todo lo que tú quieras, pero en realidad había mucha, eh, como unas estelas en sus brazos. Y en los últimos tiempos han habido cambios en eso, sí. en los entrenamientos de las bailarinas ya las hacen hacer fuerza, las hacen colgarse Colganos. de los de los aros, trabajar, en fin, este yo en Buenos Aires cuando estuve vi precisamente en el Teatro Estás San Martín tenis. sí, pero bueno, fíjate trabajando ellas cargando a los muchachos, a los hombres, salían es. de una copa ellos saltaban y ellas y las, las cargaban. cargaban wow. ¿no? Entonces veías que ya esa fuerza ha ido cambiando esos estilos. Ha ido cambiando, eh, sí, porque ¿no? ha ido cambiando el, el y evolucionando el tema de la danza. Pero entonces nos regresamos. Empiezas a los 13 años, te encuentras con el ballet y dices, de aquí soy, me encantó. Me encantó y en ese momento mis padres estaban divorciando y se volvió una terapia. Okay. A eso es a donde iba. Y después se volvió okay. mi vida. Y cada vez que me pierdo... Es mi, Así es. Claro. Es, es mi terapia. Claro. Para mí la barra de ballet es terapéutica. Y enseño a personas que no son bailarines profesionales y les enseño lo mismo. Porque la danza te pone frente a ti mismo, okay. frente a tus limitaciones y, a tus y frente a tus posibilidades. Claro. Y si tú no aprendes a ser flexible ante eso una de dos. No o te das un balazo y te sales, y no bailas o claro. sigues y aprendes a aceptar quién eres. Y claro, aceptar y aceptarlo de la mejor manera posible. Y a conocerse ¿no? físicamente, Carla. Y espiritualmente. Porque ¿sabes? a medida que tomas esa barra, que dices y le vas enseñando a la gente, la vas enseñando a que vaya sintiendo que Así cada es. parte de tu cuerpo está trabajando, claro. que sientes aquí, que sientes allá, entonces los ayudas a que ellos también se cobijen y se conozcan a sí mismas, ¿no? Claro. Que no podríamos hablar ¿Y de eso. ¿Estudias la danza? ballet nada más o estudiaste otro tipo de danza? No, eh, yo me formé en danza clásica, contemporánea, jazz y tap. El okay. tap es lo que menos me gusta Ajá. porque mis rodillas se lastimaban y la verdad que soy muy cuidadosa porque ahorita te diría que a mis 43 bailo a la par que los de 20. Sí, no, me da me risa claro porque que salgo y yo, yo me dicen claro salgo y claro. me dicen cómo eh, pues cómo así por, por tu preparación primero por tu preparación anterior primero sí y segundo por tu condición interna claro. de como ser humano de decir esto lo hago sabes además acepto el cambio no voy claro. a ser una bailarina claro de lo que hacía a los 20, si no claro. soy una bailarina que claro. a los 40 de veras me subo al escenario y, y haces soy feliz. otras cosas, por supuesto. Así es, me expreso. Si, claro, eso claro. es muy importante. Sí. Y entonces, este, haces, este, digo jazz, ballet, tal, y ahora haces una fusión de todo esto. Sí, mi montaje es una fusión. Yo creo que es como esta o que fui recogiendo a lo largo de los años. Mira, ahí tenemos este ah, imágenes. imágenes. de la obra. De tus, ajá, de ¿Cómo se llama tu obra, Carla? Frágil, donde todo comienza, porque Pero, para mí no todo me, comienza no en se la me fragilidad. Ahorita es mi justiciera, ahorita vamos para allá. Ahí no es uno grande. de mis bailarines más bellas. Ahí está. Sí. Usan mucho el body painting, ¿verdad? Uh -huh. Me okay. encanta el diálogo, esa es una de mis fotos favoritas, la de la sombra soy yo, estoy abrazándolo Ay, claro. a él. Y es un dueto que hacemos en el escenario, ese bailarín sí, y yo. Es La fotografía es de un gran fotógrafo, Jorge Rivera. Y de veras que ha llenado bonita, mi proyecto ¿eh? de imágenes maravillosas. Muy bueno, maravillosas. Él es maravilloso fotógrafo. Uy, esa foto, qué linda. Ese es también, todo lo hace Jorge. ¿Qué tal la eh, pierna? Eh? Maravillosa. El diseño también lo hace él. Eh, okay. Y sí, es como una conjunción, mira, esta es bellísima, y estamos afuera del Sumaya. Me gusta mucho recorrer la ciudad con mis imágenes, con mi danza. Trato de no presentar el espectáculo nunca en el mismo claro, teatro. Que era la, una, una vez, este. Claro, nos trajiste algunas imágenes, la, perdón, sí. de, de, de Popotla. De sí, claro. Popotla, esto es afuera del Sumaya. Okay. Siempre voy recorriendo y voy buscando, y la obra no es la misma. Empecé hace un año Más y ahorita cambió. ya cambió. Porque finalmente es el viaje que recorre una persona para descubrir se va quién adaptando es. A los distintos. Y yo he ido cambiando. Mis claro. bailarines han ya ido cambiando. cambiando. Claro. Los artistas que me acompañan también han ido cambiando. Claro. Entonces, si tú ves el primer montaje a, a este, es, tiene ya otra textura. Otras cosas. Uh -huh. Ahora, eh, ¿haces esta fusión que se llama... O, ¿cómo Flowing la Style, Flowing sí, style. la patenté. Ah, ya está eh, patentada. Sí. Yo soy maestra con Emma Pulido, eh, en ese entonces estaba dando clase con ella, entró a ver una de mis clases, siempre me dio mucha libertad, yo crecí ahí, es, es una de mis mentoras Ajá. más queridas, y entró a ver mi clase y me dijo, es como ver un ritual, pero es como ver baile, pero es como verte a ti, pero es como ver meditación en movimiento, corre y ponle nombre. Y se lo agradezco muchísimo, porque si no, no lo hubiera hecho. ¿Cuánto tiempo tienes con la patente? Hey, ya voy para dos años y medio. Okay. Dando la clase. Pff, da, muchísimo. Y, dan, ajá. y dando la dando clase. Dando la clase, oh, empecé a dar clase a los 15 años, tengo 43. Claro que las primeras clases no tenían tan mi sello. Claro. Después, ahora si sí la ves, es mi sello completamente. ¿Y tus estudiantes son tus mismos bailarines? ¿De ahí los, los sacas? ¿O puede llegar algún bailarín de.? Soy puede bailarín? llegar de fuera. Quiero me encanta, entrar. me encanta tener. Pero, si ves ahorita el grupo, es muy variado. Tengo bailarines de salsa, tengo un bailarín que está como para el Circo del Sol, es un chico clásico que podría bailar en cualquier lugar del mundo, Juan. Eh, tengo bailarinas de jazz, tengo los chicos discapacitados, está mi hija de nueve años, o sea, es un grupo muy muy variado. Yo creo que ese es el mundo, lo que nos hace falta en el mundo es justamente eso. La juntar... inclusión, inclusión. Y inclusión, la inclusión, que nos quedamos con eso, vamos un corte y sí. precisamente regresamos con la inclusión. Nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba Enamoradas TV. ¿Y tu Mariana? Tus redes sociales. Mis redes sociales son Flowing Style en Facebook, Latidos Urbanos Danza y mi, uh, mi mail es flowingstyle, arroba gmail.com. Ya a mí me encuentran en Twitter con arroba Mariana R. Voz, o en Facebook como Mariana Robles Ortiz. Ya regresamos con esto de la inclusión que está maravilloso. No se vayan. Gracias. Mx Radio TV. Mx, deja que tus ojos nos escutem. Punto MX. Deja que tus ojos. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.MX. Oigan, ya regresamos con Carlita. Yo le digo Carla Bailarina. No, es Carla <laughs> Hernández, pero yo le digo Carla Bailarina. <laughs> Este, porque para mí eres, eres la bailarina. O sea, para mí eres, eres la bailarina. Pero estábamos <laughs> hablando de la inclusión sí. de tu grupo de baile que tienes de todo tipo de personas, de sí. todas las edades. Sí. Platícanos. Somos 10 bailarines en escena. Siempre invito un bailarín externo que me gusta llevar a alguien como con una madurez escénica para que los jóvenes aprendan. Aprenda. Claro. Esta vez tuve un gran bailarín de hip hop, Russell, que es maravilloso, mm -hmm. hizo un dueto con Lucía en mi hija. Entonces, bueno, se vio divino. Tengo a Lucien, de nueve años, que es mi ¿Qué hija, hija. Eh, Paulina, con síndrome de Down de 17 años. Alguna vez la tuvimos por Luego aquí? tengo a Ricardo, que cumplió 48 años la semana pasada. Tiene ceguera desde los 12 años. Okay. No es bailarín, pero quiso incursionar y Muy lo bien. hace bastante bien. Claro. Tengo una actriz. Eh, ella debe ser cuarentona, <laughs> ahorita me va a regañar por <laughs> andar diciendo ah, edad, bueno, la es bailarina, la coreógrafa que tengo 43, eh, creo que básicamente dos chicas de 15 y 16 años que cantan a capela, la última pieza, Ay, wow. y um, un clown, metí un clown, okay. y creo que hasta ahorita somos todos, ¿son 10?, uh -huh. Diez más todos los que te dije. En escena somos como veinte. Ah, Viajamos a Puebla a un festival de eh, discapacidad e inclusión Ajá. y la va con gran orgullo. Les digo que presentaron muchas cosas. Cuando nosotros nos presentamos estaba lloviendo en el zócalo. Cinco mil personas. El el zócalo de Puebla era un tapete humano Qué y hermoso. la gente aplaudía. Para que Yo he bailado como... mucho y no había sentido eso. eso. ¿Qué necesidad tiene la gente del arte? Te has dado cuenta Uf, y de ver buenas cosas. O sea, sí, sí, pero claro. tiene mucha necesidad de llegar al arte porque esa es la parte de la condición del ser humano, claro. del, del arte. Ya véalo a través de la danza o de la pintura o a través del teatro, pero lo ves y sobre todo en el interior es donde mayormente se vuelca la gente porque y te lo dice o no, Carla. Sí, y nos acercan lo mucho y me dicen esta obra los conmueve. La primera etapa de esta obra era más dramática y ahora la quise hacer más divertida. Okay. Porque empecé a ver que iban muchos niños. Claro. Ahora voy con el tema de los niños y cómo los estoy incluyendo también dentro del proyecto. Mi idea es, bueno, nos llamamos Latidos Urbanos Danza, corazones que laten al ritmo de la ciudad. Y eso es justo lo que yo quiero a, o sea, hacer. Tocar fibras, mover corazones. Y creo que lo logramos porque la gente sale como... O muy conmovida o, o con a, ganas de ayudar. Alguien está aquí. Eh, Marti yo creo... ¿Qué es lo que está...? Nos sí. habla Dios, ¿Qué perdón. Sí, ¿Qué pasa aquí? Esos son mis fantasmas. Son, o sea, a lo mejor es mi conciencia. Ah. O sea, algo está pasando Híjole, aquí. pero ¿cómo golpea tu conciencia? Reacción <laughs> a la reacción. ¿Eh? Eh, Oye, Carla, a ver, este... Yo quiero, yo quiero que me digas porque, de dónde te nace el tema de a lo mejor no enfocarte nada más a bailarines y decir yo voy a hacer mi compañía de baile como tendría que hacer o como todas las compañías Peñaque. que es son bailarines profesionales y punto. Yo nada más quiero gente que se dedique al baile 100%. ¿Qué pasa por tu cabeza o de dónde nace o cómo nace la idea de decir no, yo quiero a todo tipo de gente que esté comprometida... Y que quiera estar aquí. Ese es el secreto, querer estar. Querer estar, claro. Pero ¿de dónde te surge? Mira, cuando empecé a escribir Frágil, porque yo, yo la escribí, la idea original, me imaginaba el comienzo con un éxodo de personas y todas iban lisiadas o a alguna le faltaba alguna parte, unas Ay. no escuchaban, otras no veían. El día que empecé el montaje me fracturé el pie. Ah, claro, es que esta es una historia sí. interesantísima. O sea, que eso claro. fue para que tú misma conocieras. No sé, a mi Dios Lo siempre dijiste me al manda. Universo, Carla, sí, ¿eh? y me y me fracturé Hijo, y le vi el rostro a la vida. Le había visto el rostro duro, ¿eh? Porque claro. venía de un divorcio, el infarto de mi ex esposo, que es mi gran amigo, pero, o sea, había vivido una depresión una durísima. Eh, me dio una depresión clínica marca Diablo, ataques de ansiedad, o sea, cosas muy duras que salí con mi propia técnica. Claro, Adelante. Claro. Cuando me decidí escribir, púmbalas. Me fracturé. Sí, porque además estabas mencionando, estabas imaginándote todo ese camino de gente lisiada de alguna forma, y, él, y la vida le dijo: Bueno, pues ahora lo vas a aprender en este pedacito que te voy a dar, claro. dándote eso en tu tobillo o en tu pierna, para que puedas tener mayor cantidad, mayor cúmulo para que puedas escribir. Ah, no, sí es. sensacional. Digo, sí, el sí, agradecimiento. A ver, pregúntele. No, sí, pero yo me imagino que sí. Tengo una amiga budista que en el yeso es de mis mejores amigas. Me, me dibujó un regalo y me ¿Sabes? dijo, "No estés enojada, esto va a ser un regalo claro. y algún día lo vas a entender." Claro. Cada vez que piso el foro, ¿te acuerdas? En este año. No entiendes. Entiendo y entiendo que a veces la vida no la tienes que comprender en el momento. A veces la comprendes tiempo después. Es como el amor. Por lo general. A veces el amor te llega Por lo y en el momento lo vives sí. y estás alocado y, sí. y después termina y el aprendizaje viene después. Si eres sabio, claro. Y si vas ligero también así pasará. Creo claro. que creo que es y bueno en esta rehabilitación me topé con Paulina, la nena uh -huh. con Down. Uh -huh. Y, y, realmente fue una mano amiga, eh. Que aparte, este, yo quiero, as, hago un, un pequeño paréntesis, porque yo conozco a Paulina, conozco el espectáculo, por eso estoy tan enamorada de Carla. Este, en, en el buen sentido, pues, obviamente, ¿no? De su trabajo. Sí, estoy enamorada de tu trabajo y de, y de tu ser. De todo ¿no? ser. Este. Gracias, gracias. Conocí a Paulina y, tí, y, y déjenme decirle que, que tiene un down este, fuerte. fuerte. Y con todo y esto, este, Carla ha sabido sacarla adelante y ha sabido manejarla. Y eso es, eso es maravilloso. Me encanta, ¿sabes? Es un reto. Claro. O sea, me pone a parir chayotes en el <laughs> escenario. <laughs> en Puebla estaba bailando, bailamos la del taxi de Picura, Miren, ahí entonces, está Carlita, así, ahí estamos, con, con sí. este. Ajá. Con esta niña. Sí, ahí está, Paulina. Esa Paulina foto es divina. Es, este es el cartel de este último montaje que está, a mi gusto, está, está Jorge, precioso. cada vez va mejor en. Porque en entenderme, va de en acuerdo, me va de está acuerdo entendiendo. a lo que tú así estás es. eh, cambiando, así es, ¿no? así es. Sí, ahí yo siento que floreció el proyecto. Sí, divino. Y floreció, tal así cual. Es, Pero sí. estabas comentando que estaba ah, bailando. Estaba bailando Ajá. y Ajá. estaba con el zócalo lleno. Y en eso descubren en el escenario a su prima favorita. Ah. <laughs> Entonces, con esta espontaneidad que emoción, ella tiene, claro, claro, se voltea y dice, oye. ¿Pero qué haces aquí? ¡Ah! Así como de un script, ¿no? Claro. Entonces yo he aprendido a eso, usarlo. Claro. Ahora ya la tengo actuando en la parte de la escuelita. Por supuesto. Claro. claro, porque Paulina, digamos que no tiene filtro. Yo no sé nada, ¿eh? No, yo no estudié nada de educación especial. Cuando se acercan los de las fundaciones y me dicen cosas, sonrío y les digo... Pues sí, sí como <laughs> que ah, yo, claro. Yo sé, no sé, no sé, <laughs> okay, claro. no sé, no tengo idea, pero yo Sí, yo creo que yo he hecho lo que deberíamos de hacer todos al incluir acercarme. Claro. Acercarme con ojos de aprender, oír con el No corazón. de enseñar y alinearla a lo mío. Claro, claro. Yo no me voy a alinear a Paulina. Claro. Ni ella se alinea Por ni supuesto. simplemente nos conocemos, nos adaptamos Enganan. y experimentamos el escenario. Claro, claro, Y eso, es y muy eso importante. pues es un albur. <laughs> es un albur. Claro, no. Es, es un, que un albur. No Pero te divierte muchísimo, muchísimo. porque además esa espon gusta. esa espontaneidad. El público la disfruta mucho. Por supuesto. Claro. Sí, por eso por supuesto. Es, es básico. Bueno, y tú más. Porque eh, aparte son cosas que nacen del corazón. Del corazón. Son cosas sí. que nacen en ese momento. Y sí, tiene ¿no? un buen sentido del humor, ¿sabes? Un día que el público estaba muy frío, voltea y dice, ¡Ey, ella es mi maestra, Carla Hernández! Ay, ¡Aplausos! ¡Qué <laughs> y dije, tienes toda la, la razón. razón. <risa> <risa> Están muertos. <Claro. risa> no habían soltado nada, ni un... Pero amarrados. ¿cómo amarrados. ¿cómo? Eh, sí. Lo que decías de la energía, yo se los explicaba a los bailarines. Cuando tú estás en escena, tienes la energía de nosotros, claro. que la proyectas al público, por pero supuesto. el público te avienta su, su energía, energía de vuelta. Claro, claro, por supuesto. O sea, no estás bailando contra una pared, no. como mucho tiempo decían en todas las la teorías. Tercera, la pared, la pared, la no es pared. una pared. Es que hay que pasar, decían, esa tercera pared. Así ¿sí? es, la rompes, los mueves, este Ay, proyecto claro. los mueve. Y hay quien lo odia y hay quien lo ama pues y son hay sentimientos y a mí me ¿no, encanta cara? eso esos son sentimientos y esos sentimientos eso es están vivos Está vivo, son de los seres humanos entonces en algún momento también cambian Pero y cómo, se transforman y como ¿no? tú dices yo creo que es, es este es parte de, de como artista uno tiene que saber tomar esta energía y hacerla lo mejor posible ¿no? cambiarla y con esto crear cosas y claro y regresar cocinando. Hacer allá, esa ¿no? alquimia, ¿no? Es alquimia. De esa energía. Bueno, es aquí a mi amiga y a mí que nos toca tan seguido eso juntas. En claro. La zona. Entonces, hay veces que esos públicos que dices, bueno, ¿qué pasa con esto, no? Entonces, bueno, es recibirlo así sí. como está y cambiarlo. Claro. Así hacer es. la alquimia, ¿verdad? Y claro. automáticamente sí. se aflojan y flojitos y, cooperando, flojitos y cooperando siempre nos toca público amable, ¿sabes? Claro. Siempre no no he tenido... Así como no una he tenido... Secuencia no, de no, así que diga, ay, que... qué barbaridad, no. No, pero sí la energía se siente. Así. Porque claro. al final somos seres vivos. Eso es la maravilla de la danza, que no es perfecta. No. Cuando mis bailarines me dicen, es que me equivoqué, es que fallé. No pasa nada. Y una vez escuché una entrevista del Circo del Sol que era maravillosa, decían, es que el público tiene que entender que somos humanos, humanos claro. no somos los que estamos aquí arriba. Tratando Eso es de la maravilla, somos humanos. Claro. Así es. Claro. claro. Oigan, este otra vez vamos a un pequeñísimo corte, pero regresamos rápido, rapidísimo. Claro. Nuestras redes sociales. ¿no? En ¿Ya? Facebook, de Locas enamoradas, y en Twitter, arroba enamoradas TV. Tus redes sociales. ¿tú? Facebook, eh, Flowing Style, y Latidos Urbanos Danza. Uh -huh. ah, ok <laughs> Yo, danza. Pensé que seguía más este. No, pero bueno, ya regresamos con mucho más de Carla y nos va a presentar aquí lo que estamos haciendo con esta cajita que vamos a probar. Es, es una cajita más mágica. Mágica. <laughs> sí. No se vayan. Gracias. Este. regresamos con mucho más. <laughs>

RadioTV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx Deja que la imagen. ya regresaron que ya regresamos y este y qué perdón qué era. barbaridad con usted sí, ahora perdón, soy yo perdón. la que la voy a ventanear a ella porque el... Shireli <laughs> <laughs> no, muchas gracias por mi blusita que no le va miren qué mona está muy aquí. bonita Trae yo tengo aquí, una igual un, un agujerito muy mono este muchísimas gracias Gaby como siempre por mandarme mi ropita Shireli te mando muchas veces. Pero ya regresamos con el okay. bote. El bote. <laughs> con la cajita Pero, ¿no? mágica. La cajita mágica. Y mis rr, rr, lenguadas. Pero no, no se preocupen, ya estoy bien. <laughs> y ella, ella siempre hace ahorita lenguadas. Vocalizo, ahorita vocalizo. Ella se hace <laughs> lenguadas. Sí, sí. <laughs> a ver, Carlita, platícanos de este bote. La maravilloso, La cajita. A ver, feliz. la voy a enseñar. Ahí se ve bien, ¿verdad? Ahí sí. se ve perfecto. Eh, bueno. Yo estudié comunicación Ajá. y mi tesis era la falta del público a las funciones de danza. Siempre estoy obsesionada con eso. O sea, okay. mi, mi lado de comunicóloga siempre pesa, siempre estoy pensando en el público. No me gustan las funciones de danza a las que voy y la mitad son cortesías, la otra mitad no hay nadie y la otra mitad son acarreados del sistema. Yo no trabajo con el sistema nacional para nada, ah. no. Trato de hacer todo al lado. Esta okay. vez ya como que me metí a dos concursos y a dos festivales, pero me gusta ir, me gusta ir contracorriente, la verdad, lo acepto. Okay. Entonces, eres esa gran rebelde. <laughs> sí. Claro, pues sí. Pensando cómo podía hacer para llevar más público a las funciones, se me ocurrió hacer un concurso que se llama La más fuerte que nunca. Lancé la convocatoria en escuelas y era diseñar una caja Hecha de cualquier material reciclado que estuviera inspirada en lo que nosotros hacemos, que es ayudar, y con el dinero que se juntara, compraríamos boletos para alguna fundación e invitaríamos niños a ver la función. Okay. Esta vez juntamos 2,600 pesos, no es mucho, pero me parece que como una primera iniciativa fue muy bueno. Concursaron. Eh, de la escuela Bosque Real, eh, hay otra de los niños burgos que venían de una escuela en el sur, el Sierra Nevada, Mimos, o sea, varias escuelas ya. Qué bueno que ah, tuviste okay. el apoyo sí. de, la dirección, sí. de las direcciones no, de las escuelas. fueron personas que se enteraban por la página. Ah, no No pues. me acerqué a las, a las escuelas. No tuve tiempo, se me ocurrió la verdad muy rápido. Claro. El Proyecto ¿Y se esta, llama... Perdón, ¿Esta es la caja ganadora? No, no. este es el tercer lugar. Ajá, ajá, La caja ganadora se la regresó mi, mi, mi ganador, que eran dos botellas eh, de jabón de trastes. Ajá. Y tenía un pez. Entonces tenías que echar las monedas y si no pesaba, el pez se volteaba y se moría. Pero el pez oh. era una mano. No divina, ese es de Andrés Rubio. Okay. Es un niño que tiene cuatro años. Es para el primer niño que yo hice una función. Acuérdate que yo eh, dono parte de la taquilla Ajá. para alguna causa. Esa fue la primera función que yo doné para para Otra este niño. Está hablando Dios. Sí. Y él fue el primer lugar. Okay. El segundo lugar fueron del colegio Bosque Real unas cajas que eran como mandalas. Ajá. La única caja que me quedé fue esta. Entonces, se las quise traer para que físicamente la vieran. Y te, ten, tenían el, el, este... Esta es mi publicidad programa, y esto okay, esto lo idea. pusieron en la escuela para que la ah, gente pero en echara. La escuela no Para así, que la gente supiera hacia que dónde, trataba, hacia dónde iba. Claro, claro. Esta vez ese dinero iba para niños con cáncer de Fundación Mark, okay. para invitarlos. Y en enero voy a dar una función para esa fundación. Perfecto. Que de hecho, este, qué bueno que tocas el tema. Ahorita tienes una... Persona, una mujer sí. con cáncer que está dentro de tu espectáculo. Sí, eh, hice dos funciones los dos fines de semana pasados. Ajá. La primera función la hice para una fundación que se llama Casa de María, que lo que hacen es que ayudan con alimentos a familias de muy bajos recursos que tienen algún familiar con discapacidad. Okay. Entonces, muchas veces, como mamá, yo lo he visto con el chico ciego, con Paulina, se las pasan llevándolos que a sus clases, que a sus terapias, sí. que a todos lados, entonces. A veces no pueden ni trabajar. Entonces, esta fundación lo que Apoya. hace es que cubre la parte de los alimentos claro. y entonces, bueno, es como una forma. Esta, esta función nos fue maravilloso. si sí, alcanzamos No donar. es la que tuvieron en Puebla, es la, esa no, la tuvieron Puebla. Aquí. ¿Y esa Puebla me invitó el gobierno de Puebla. Okay. ¿A dónde la presentaste? Teatro que? libanés, ahora me quise ir ah, al oui. sur. Ay, qué, qué maravilla. Sí, un, un, un teatro lindo bien teatro. lindo. Muy lindo. Y luego la segunda función, eh, yo ya había dado una función en el Teatro Banamex para una alumna de Flowing Style con cáncer. En el, el del centro. Ajá, y, y entonces hice una segunda función en el libanés para Contesina, que tiene cáncer de mama, y doné parte de la taquilla para ella. okay ¿ella también baila? No, no. Ella es una alumna de Flowing, mi técnica la doy para bailarines y para personas que no bailan. Okay. Eh, ella es una alumna en Agora Lucis, pero se moría de ganas de bailar y le dije, bueno, te monto algo. Y Chiquis. ahí se terminó de salir su luz porque le habrá encantado. Sabes, eso. la primera función era cuando ella estaba muy mal oh. y el teatro estaba lleno de amor. Yo digo, más que el dinero, es, es que la fundación y la gente sienta Esa que tienen energía. un espacio lleno de amor para claro, ellos. O sea, claro, el dinero claro. es importante, pero para mí el amor es el motor del mundo. Definitivo. Sin claro. amor, por más dinero que tengas, no eres no, nada, claro. ni lo disfrutas. Claro. No. Yo ya estuve ahí. Y dime, entonces esta esta chica va a tus, o sea, tú independientemente de tu compañía, das clases. Doy clases por toda la ciudad. Okay. Sí. ¿Y dónde tienes un, un... lugares? Oh, sí. Ajá. Eh, doy, bueno, doy en el Condesa Gimnasio que está aquí en la Condesa. Okay. Doy en un lugar que se llama Famen, San Miguel Chapultepec, que es un estudio de danza, Agora Lucis, Baby Deli México, Pole Dance de Camachalco, Club Mundet, eh, Clases particulares. En no Polán. bueno. Sí. ¿Y, ¿Y en qué momento las das? Digo, porque aparte tienes que ensayar, aparte sí. tienes que escribir, aparte tienes que montar, <laughs> pero aparte tienes no, pero que aparte, hacer fotos, ¿no? Pero aparte tiene su hija. Pero tengo tiene... dos hijos. Dos sí. hijos. Claro, eres tengo mamá. ¿Pues claro, ¿en eres qué momento mamá. ¿Tú partes? Las doy por la mañana. Okay. Mis alumnos ya están capacitados y dan clases por por las tardes. Okay. Ensayamos. Tengo tengo mis horarios desde chava me organizaba, así, sabes. Como yo quería bailar y estudiar. Muy pocos bailarines tienen licenciatura y maestría. Estoy de acuerdo contigo. Yo ahorita voy por mi doctorado, claro. quiero hacerlo en creación literaria, porque quiero empezar a escribir una obra infantil. Oh, wow. Y la verdad vale. quiero más herramientas, porque esta me la eché así, pues porque me gusta y pues con lo que aprendí en comunicación, mi mamá escribe pero sí me gustaría mi doctorado en creación literaria. Uh -huh. Y tu tú este tu compañía dónde estás físicamente dónde ensayan? Estamos en este estudio que se llama Fama en la colonia San Miguel Chapultepec. Okay. Es un espacio muy grande, nos queda muy céntrico. Ajá. Y ¿Qué me tratan este, como son, reina. Este Carla. Este es gobernador Melchor Muskis. Muy cerca del Mosel. Ajá, la otra doy clase aquí en la Condesa que ahí también me ayudan muchísimo claro. en Juan Escutia eh, y Juan, y Juan Escutia, de la Barrera sí, claro. estoy muy en cerca Condesa, de aquí el Mundet también apoya con espacio la verdad es que todos los estudios pusieron bote amo. y todos están muy o sea muy enamorados del proyecto de mi clase porque en mi clase esto es lo que enseño que al final hay que buscarle un ay, sentido amor. a la vida, claro, hay que buscarle el sentido. y tan enamora tu proyecto que ya tienes, este, patrocinadores, sí, ¿Qué padre, sí, la verdad sí porque empecé sola, o sea, empecé con las muletas, mis dos hijos cargando el material y así fui a pedir a la primera persona que me acerqué fue a Maite de Truequemex. ay Maite, fue la primera También persona muchas gracias a Maite que, que leyó, que nos ha apoyado mucho. ya te has dado cuenta que en lo que estás comentando ¿Cómo las cosas empiezan a surgir cuando estás al límite? Sí, sí. Cuando, cuando tienes un límite de decidir o me voy al hoyo o camino o por aquí. acá, es tan delgado o resurge, que en claro. ese momento surge la creatividad por eso y se surge llama el éxito. Frágil, donde todo comienza. Claro, Yo sé que claro. en la fragilidad es donde la persona encuentra su fortaleza. Por supuesto, lo, estoy que convencida. Sí. Claro. Convencidísima. Eso lo, nos tendríamos que enterar, muchos humanos, Carla de que en esa fragilidad tenemos el comienzo. Claro, así es, claro, es como, como el ave fénix, ¿no? Hay que resurgir de sí. las cenizas. Pero un, muchos no, no lo entendemos o no lo queremos ver así. No, a ver, si tú me ves en mi vida personal, mi, mi hijo siempre me dice que hagan un reality de tu vida, más <laughs> Vamos sí. a ser millonarios. Claro, claro. <laughs> no, Aquí está, claro, todo. Todo. todos somos seres humanos. O sea, el chiste es fluir. Fluir, claro. aprender, compartir. Recibir. Recibir, eso estoy recibir. trabajando en mi terapia. Esa actitud recibir. recibir, que tienes ante la vida. Oye, Carla, ¿y qué, es ¿qué, este, qué espectáculo tienes ahorita que estás preparando? Pues mira, Porque sigo. Ya, con ya, frágil, ya se termina el año, sí. pero que empieza para el año que entra. El año que entra tengo esta fundación, eh, Mark, que quiero uh -huh. apoyar. Mis hijos son los que me ayudan a seleccionar a quién apoyamos. Okay. Es como algo que quiero enseñarles. ¿Qué edad desde tienen ahorita. tus niños? Nueve y doce. ¡Hombre! <laughs> sí. Bueno, qué alumnos sensacionales tienes. Sabes que ¿eh? sí, me mandaron llamar de la escuela del grande y me dijeron unas cosas que Maravilloso. me quedé callada porque mi hijo a veces pasa tiempo solo porque pues yo soy mamá divorciada. Claro. Y es un ser humano espectacular. Pero es que en Creo esa que soledad también encuentra... El sí, camino, por supuesto, sí. claro. Entonces, claro. presentar esto, eh, mandé el proyecto a la Cámara de Diputados, ojalá nos, nos apoyen. ¡Por favor! Sí. ¡Hagan algo! <laughs> ¡Por favor! ¡Por lo menos algo! El gobierno de Puebla se enamoró del ¿Algo, proyecto, entonces algo vamos bueno. a Puebla. Okay. En Puebla también conocí a gente de una fundación que son donadores de órganos, entonces quiero dar una función. Allá y escribir el proyecto de niños. Estoy muy interesada en comenzar este proyecto. va a ser este, una obra de, de. completamente de niños. Okay. De niños, pero de adultos, ¿sabes? Pero quiero jugar más con este mundo mágico. Mágico de imaginación. Sí. Y también quizás este para tema. esos niños que tenemos, los grandes, que no dejamos sí. salir. De hecho, el personaje <laughs> es una niña que guarda su corazón en una caja para Ajá. que no se lo lastimen. Oh, qué, ¡Qué bonito! Pues, sí. Y Así de ahí maravilla. nace todo. Wow, oigan, <laughs> vamos a un corte. este, No tardamos nada con mucho más de Carla, porque ahorita ya la voy. Aquí, ya va a empezar el lavadero, como ven? Nuestras <laughs> redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba Enamoradas TV. Y Facebook, eh, flowingstyle, arroba Gmail, no, flowingstyle nada más uh -huh. y Latidos Urbanos Danza. Arroba Mariana R. Voz y Mariana Robles Ortiz en Facebook, no se vayan. Radio TV punto MX Radio TV MX. Deja que tus ojos nos escuchen. RadioTV.m. E... Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio RadioTV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Caloradas. Sí. Ay, de sí. verdad, se quedó aprendiendo. Ay, no, sí. ya ya le apagaron. Ya le apagaron. Este. Bueno, es que entre los martillazos. Sí. Quedamos no, conciencia no, no. por allá. Es que sabes Mattel? que como, como ya estamos en diciembre, ¿no? Y es rico. Como, como que van a renovar. Sí, qué, qué, qué emoción. ¿Sabes yo qué? Amo, que yo amo, creo amo. que van a plantar, van a hacer un arbolito de Navidad, pero en serio, tú están haciendo el hoyo para poner el arbolito. <laughs> aquí arriba. ¿sí? Y que nos venga aquí el arbolito. <laughs> mucho regalo, mucho regalo. Sí. Eso, eso, y, eso. Y que, A ver, ¿y qué haces para conservarte en estas fechas? ¿Qué dices? Eh, eh, el, oye, el anímicamente. Cuanto, no, no, no. No, no. <risa> <risa> no, anímicamente yo creo que estas no, fechas son las mejores fechas. O. o por lo bueno, menos para la mayoría de la gente sí pero ¿no? hay gente que no son las mejores fechas Fíjate pero que para me... la mayoría creo que sí a mí este año me cuesta porque mis hijos se van a Sudáfrica con el papá un mes y es la mm. primera vez en mi vida que no sí, voy a estar sí, con sí. ellos en Navidad pero vas a estar con tu mamá sí y, y mi con... novio y, <laughs> ver, ahí está ah, <risa> bueno, <risa> bueno qué más apapacho vas a tener <laughs> claro así es ¿Eh? pero sí. no qué haces para es que el tema de la comida está muy fuerte o sea estas fechas sí son y ni modo que no no, yo como, ¿eh? Yo soy de haces? familia libanesa. O sea, no. ahí, ah, bueno. ahí o, comes o, o comes o comes. Qué rico <laughs> es la comida. O sea que ahora cuando fuiste al libanés, anduviste por ahí cerca en el restaurante que. Que, Fíjate bien que no subí, pico. pero qué bien se come. Qué bien qué, se qué come. Realmente es delicioso. ¿Qué hago? Trato de no cenar. O sea, uh -huh. ceno, me hago una buena ensalada. Esa es mi cena. Uh -huh. En la noche sí soy como más disciplinada. Y independientemente de las fechas navideñas, por ejemplo, un día alimenticio de mío de Carla oye café que, claro. que tengo yo también eh yo también comida. el café no puede faltar es mi único vicio sí yo si sí no me despierto tomando un café no sí. no la verdad mi vida no no es este, no muy bien fíjate como que la gente cree que nos matamos de hambre y no comemos claro. bien pero dentro de todo hay no es que desayunes la gordita o comas el pozole sí me gustan los pero verdad Carla que eso no se antoja en una cosa constante de, se te antoja más de pronto, después, sobre todo de ensayar o de preparar cosas frescas, ¿no? Sí, me fruta, A ver, eh, como sano, pero sí me encanta desayunar. Mis tlacoyos me encantan y sí les pongo crema, guacamole. Ah, qué rico. Dos tlacoyitos. Allá hay alguien que está haciendo. Mmm, es qué los tlacoyos. Ya, ya. ¿Sí? A ver, si desayunas. Por, por papaya, general. siempre papaya. papaya Eso ajá. es una enseñanza de mi ex esposo. Okay. Que bueno, yo se lo agradezco porque desinflama. O sea, la papaya es lo más saludable que yo saben ya saben lo primero lo primero que tomo es agua agua tibia con un limón exprimido eso dicen que es buenísimo todos los días y de verdad es muy raro que yo me enferme ¿sí? es rarísimo. podré sufrir de pronto migraña de pronto un coliquillo de no pero de verdad todos los no. días este lo primero que entra en mi cuerpo es agua este bueno a mí me entran mi... otras cosas ¡Ay! pero este sabes con qué los acompaño no no sé con una cucharada de aceite de olivo Ay, sí, y una bien. cucharada de vinagre balsámico Balsam eso toda mi vida. Eso yo echo mi agua con limón ¿sí? y ya después mi café. Pues yo no, yo no, yo, yo me paro, hago lunch. Okay. Ah, bueno, porque es que tienen los niños además sí. y hay que sí. hacer el Sí, lunch. hago lunch. Y claro. papaya, jugo, siempre jugo de mandarina o de naranja para no enfermarme. Okay. Y luego pues o un omelette, sí me gusta ponerle verdura o una quesadilla de pan. Pero eres de, de las de omelette y... sin yema. No. No. No, con todo. No. Yo he aprendido que mientras más sano comes y menos te matas, pues mi cuerpo está sí, muy bien, mejor, sí. Claro. Mi, mi cuerpo está fuerte y todo. Sí. No no hago. Y no comes hago. carne, ¿verdad? Sí, no claro, soy vegetariana. No. Claro, yo tampoco. Tengo alumnos muy delgados, mis alumnos más delgados son veganos. Ajá. A mí me gusta, o sea, yo sí necesito pescado, carne, pollo. Sí, sí. Y la bueno, proteína, quizás animales, Yo es, sí, Cuando claro. me encuentro con problemas físicos después del ejercicio por alguna cosa que me ha pasado, para mí es básica la carne y la ensalada. Sí, claro. Y sí. con eso recupero. Sí, yo no sé si sí. tiene que ver con el, con, con la, este, con la proteína y con el hierro que tiene la carne, pero inmediatamente se reconstruye ah, el músculo. Es que músculo, parte, Finalmente ¿eh? el, 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 el ser humano está hecho para comer carne, o sea, sí. Yo dejé los lácteos un año. Ajá. porque pues ven que empezó como de moda no lácteos, entonces lo suspendí mi mamá bueno me quería matar por pero supuesto dije, nada cuando me fracturé no pegaba el hueso claro necesitaba y entonces, el calcio de los lácteos. la doctor pero toma ajonjolí tomo soya no, no, no y ahora ya tomo de nuevo leche claro y el queso mi comida a ver te voy a decir mi comida de hoy que dice consomé arrocito blanco milanesas de pollo Muy y si sí trato de dos verduras y mi ensalada claro. okay. ese es importante trato de comer de todos los colores comes tres veces al día? tres veces al día pero a media mañana como estoy ensayando y dando clases y así Siempre me echo una manzana, a lo mejor un yacult okay. y una barrita de granola o, o algunas nueces no o algo así, Sí, ¿no? a veces nueces, pasitas. Pasitas. Unos sí, cacahuates japoneses. Esas cosas que van pero entre medio de las comidas que ayudan a la Soy ¿eh? O sea, Ay, ayer en el Superama, mis semanes, sí, me, va, claro. me va, claro. y me los formo. claro sí, sí, sí soy dulcera. Ok. Sí. ¿Y en la cena? Ahí sí ya me hago una super ensalada, pero la va, me las hago buenísimas. O sea, me pongo era este Con lechuga fruta, espinaca y... o a veces uva queso de cabra o queso panela ah, te alimentas muy bien como muy bien pero que es come de todo claro porque sí. y aparte eres una mujer muy activa no soy activa si nunca estoy así quieta no me cuesta mucho no, pero desde no, en sí, condición. me ves muy raro o sea ahorita no. que me tengan quieta es como hmm. o sea, no. bueno sí pero te estás estresando ya sí. me dio como 20 patadas pero sí. bueno es según como no, así no, me si quedo no. quieta sí sí soy movida ok, te levantas a qué hora a las 545 Es de las mías sí, sí, Es no. de las mías Sí, temprano. Abro salón a las 7 yo. Entonces cinco cuarenta y okay. cinco y media o veinte para las... Yo cinco cuarenta y y ya digo... ¿qué Entonces ya pasó? es apurarme, bañarme, hacer uh -huh. lunch. ¿Empiezas con el tema de mamá? No eres. Se van mis hijos los, o sea, la última se va siete y cuarto okay. y empiezo a dar clases la más pronta siete cuarenta y cinco. y Y si no ocho. O sea, salgo de claro. mi casa junto con ellos, ya desayunada, ¿eh? Claro. Mi regla de oro es no salgo de mi casa sin, sin desayunar. desayunar. Es una una Y toda regla. la mañana tienes clases. Toda la mañana doy clases seguidas. ¿Y o, en la tarde o tomo. Regresas a comer a tu casa. Como en mi casa como tres y media y ya estoy con mis hijos. Claro, Ajá. a la hora que ya regresan los niños de la escuela. Sí he organizado así bien mi vida ¿y tus hijos no les gusta la danza Carla? Lucien no, se, sí, se Lucien es fin, buenísima aunque no haya querido bailar hasta ahorita y porque le gusta el proyecto y ahorita entró a la Royal pero odiaba el ballet pero es realmente buena. Qué bueno. Yo creo que es mucho mejor que yo, fíjate. Se va a o sea, es, Suele es, pasar. Lo trae nato. Claro, se Hace lo pasa. Cosas. es como mi niña. Bueno, mi tú niña también así. se lo pasaste, ¿no? Sí, a la hora que el... lo tuviste, sí, claro. te, te estaba en tu panza, sí. ¿no? El tema de la actuación. Y el niño, la parte la otra artística, de la música, de la pintura. Mi hijo es más intelectual, lee como un libro en dos días, es brillante como él solo, es brillante, brillante. Escritor. Quiere, eh, pero toca violín de oído. ¡Ah, oh, qué maravilla! Ah. Pero no creo que se quiera dedicar a nada artístico. Oye, mi, just, oh, mi justiciera no, no me dejó decir que por lo general las hijas superan a las madres, y ahí va también mi hija, ¿eh? ¡Claro, sí. claro! Con el tema claro. de la atención, de verdad. ¡Claro! Sí. Sí. De verdad, y, sí. y yo seguro, como tú lo piensas así, yo digo, me va a, pero superar sí. por mucho pero bueno pues como dice mi justicia sí, pues lo ya, traes, lo, traes ya el, lo traes desde el vientre materno claro pues, esa comunicación está es, a, entonces claro. todas toda... a mis embarazadas eso les enseño por supuesto no solo nutres con lo que comes sabes nutres con lo que ves con lo que, con crianza, lo que escuchas con lo que dices con lo que piensas. a veces sí. crees que lo que despotricas no se regresa por supuesto pero lo más duro de todo lo más duro de la vida es que hasta cuando eres duro o sea, esa dureza es la que te está afectando a ti, claro. te está endureciendo tu propio corazón, no Dice a la persona que de que no, no es lo que entra por la boca lo que envenena al hombre, sino de lo que de ella sale. Así es. Porque de lo que de ella sale, del corazón procede. Así es. Sí. Sí, claro. Entonces es muy importante saber cómo se piensa, qué se piensa. Cómo se siente y, ¿Y qué se, se siente ah, y sí. qué es que claro. se dice. No, no, no. Es que soltamos al universo no, oh, no. una serie de cosas sí. que no nos demos cuenta y bueno, como dices, no, no llegó. No, lo Se regresó. Si amas, lo llamas, ¿eh? Sí. Yo creo que en la vida sí llamas. Así es. ¿Y cuándo cuando ensayas? Diario. ¿En las tardes? Las mañanas. Lunes. Miércoles a las 10 de la mañana, martes y jueves a las 12.30 y viernes cuando tenemos función en las tardes. Y, okay. y en las tardes, por lo general, entonces te dedicas a tus hijos. Estoy con mis hijos menos una tarde que enseño Flowing a niñas de 3 años, oh. que es impresionante cómo aprenden todo, el sentido de ayudar, de esperar, tolerar. Claro. Es como mi laboratorio ¿eh? de búsqueda. Ah, yo quiero ese niña. tiempo de paciencia que tienen que aprender las ¿Sabes? personas. Están, ¿no? Tienen la mecha muy corta a los niños ahorita, sí. pero viene de nosotros. También. El teléfono es, o sea, nos tiene todo tan inmediato, tenemos todo tan inmediato que no sabemos esperar. Él, no. Y vivimos una. Es real, vivimos en una época donde todo, todo así, tiene que ser así, así, todo lo tienes que resolver sí, así, así. No, no tienes tiempo ni de pensarlo, sí. ni de asimilarlo, cuando ya lo tienes que resolver. Entonces, este, este tema, pues a los sí. niños les da, ya no pueden enfocarse, ya no tienen tiempo de, de mirar, sí. que me, me encanta es. esto que dices, de, de mirar, mirar sí. ¿no? Verdaderamente, no, no ver, no observar, mirar, ya, sí. ya no hay tiempo. Ya todo es muy rápido, entonces los niños... Van tienen, perdiendo claro, esa sensibilidad. Van perdiendo esa sí. se sensibilidad ¿Sí? y, y todo es como, como ya no, juego dos minutos y ya no me concentro sí, y ya me voy, ya a, me otra voy cosa. a otra cosa. Sí. Este tipo de, de, este, de terapias, no sí. por así decirlo, sí. Sí. este ayudan precisamente a que los niños retomen este saber esperar, saber recibir, sí. saber asimilar las cosas. Es que, que esta este mercadotecnia... También, bueno, claro. acuérdate que lo hemos hablado. En, a mí me ha llamado mucho la atención que todavía estaban por empezar las fechas patrias en septiembre y, ya se y entrabas al supermercado estaba lo de septiembre en la lo mitad de, ya estaba lo de Halloween y, ya y ya atrás Navidad. tenías Navidad. lo de Navidad sí. entonces realmente estás viendo que no estamos disfrutando los tiempos claro. abre la boca porque ahí te va todo eso es lo tremendo entonces de quién depende en los chicos que esas cosas las atenúen sí, si no son que, los papás sí sí, sí, sí pasa ¿sí? mucho esto la de, casa de no a mí me ha pasado con mi hija de, es una experiencia muy muy personal de no entre la, de este mamá pero ¿quieras vas a venir por mí o sea a ver mi amor todavía no te empezamos a sí. llegar no todavía sí, no si llegamos no a, este a la fiesta y ya me estás preguntando a qué os voy a venir por ti tú disfruta la fiesta sí. disfruta el momento y ya llegaré por ti sabes este, este sí. rollo de siempre Lo que mantiene era... en una ansiedad que realmente sí. al paso del tiempo puede ser preocupante sí, ¿eh? con sí, los la... años hay niños ya con ansiedad claro Sí, escucho papás. Cuando yo les digo que hay a mí, me dan ataques de ansiedad y bueno, cómo los cómo los logro pues Ellos sortear te, claro, Oye, sin medicina, ¿no? Porque claro. esa es la parte. Lo lo sencillo es tomar algo. Lo difícil ah, es, es, es aprender asumirlo. y decir soy así. Claro. Ni modo. ¿Y cómo hago para controlar esto? Y entonces ¿no? me empiezan a decir de, de los hijos, ¿no? Porque, pues, mis alumnos más chicos tienen tres y los más grandes 82. ¡Guau! Wow. O sea, tengo, tengo de veras, es wow. una, soy, tengo, soy muy afortunada. ¿Sí? Porque tengo el, todo el ese abanico de... de escuchar a claro. tantas personas. Ajá. Uh -huh. Oigan, ya me está diciendo ya. aquí, Gris, Que ya nos vamos. <laughs> que ya nos vamos. Ay, sí, qué vergüenza. No, no podemos hacer otro programa cosas. con Carla. Sí, pero ahora <laughs> va a ser su reality. No. Porque, Abran porque, el teléfono. Porque yo quiero hurgar. Y, y, y a ver, ahorita me cuentes el tema del novio, porque creo que ese no me la sabía. Uy, oh, ya empezó el chisme. Sí, sí hombre, el de... es un guapo. Ok. Ah. Y cuando tengas tiempo, le preguntas de ella. Ay, no, no, no. Eh, eh, ah. Aquí cerramos sí, que la sea. conversación. las conclusiones, mejor. Justiciera. A ver, por favor, mm. empiecen a oír la vida. Todo lo que tengan alrededor. Mm. Oírla, sentirla, disfrutarla. No importa lo que venga, lo mejor y lo peor. Todo, todo tiene una alquimia en la vida. Así que, por favor, adelante con alegría y con muy buena decisión ante las cosas. Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera. G. Tus conclusiones, Carla. Eh, pues yo diría que ayudar es lo más sencillo. A veces simplemente es decidir querer hacerlo. Eh, ayuden, ayuden en la manera en la que puedan, con los de enfrente, con los de más enfrente, con los que están más lejos que los de enfrente. Se van a sentir bien, creo que eso. Y, eso. Como, y como lo hace Carla, ¿no? Incluyan a la gente. No hay que ser, este... Digo, no, no, hay, no hay que etiquetar a las personas por si son o no son, o si tienen tal religión o no tienen, o si les falta, Gracias. o si les tienen demás. Este, finalmente todos somos seres humanos, ¿También? todos somos hermanos, y debemos unirnos porque en esta época de guerra, en esta ¿Sí? época de tanta violencia, de tantas cosas tan espantosas que están sucediendo en el planeta, nada va a poder si nos unimos y estamos. Somos uno mismo, ¿no? Y yo les digo: pues bailen, bailen, que ah, es maravilloso sí, el sí, tema sí, de la bailada. Sí. Ahorita que nos pongan música para echar una bailadita y sigamos festejando todo diciembre. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Felicidades! Gracias. Adiós, gracias. gracias, cuídense. Locas enamoradas. Locas enamoradas.